Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arqui Farándula? Les comento que la cantante barranquillera Shakira este jueves fue una de las artistas especiales a la fiesta de verano que organizó la revista de moda internacional Vogue, la cual fue llevada a cabo en Londres, Reino Unido. Aunque de por sí su presencia ya había llamado la atención de la mayoría de los presentes, las miradas se posaron sobre ella cuando el DJ del evento colocó el sencillo Hip Don't Life, canción que interpretó la colombiana en compañía del rapero haitiano Wyclef Clean. Aunque se mostró un poco tímida al principio, la algarabía y la motivación de los que estaban cerca de ella la llevaron a sacar algunos pasos de baile que la caracterizan. En redes sociales circularon imágenes de dicho momento y diferentes internautas elogiaron al artista por su actitud y energía. Este viernes, después del evento narrado anteriormente, la colombiana hizo presencia en el famoso torneo de tenis para ver la victoria del español Carlos Alcaraz sobre el ruso Daniil Medvedev. La artista acaparó todas las miradas con un look en el que sobresalieron sus gafas de sol. De hecho, en redes sociales algunos usuarios señalaron que las llevaba para disimular el trasnocho. Por su parte, la cantante acabó de publicar en sus redes sociales un carrete de fotografías en las cuales se les puede ver hermosa como siempre, posando para la cámara con el siguiente mensaje: ¿alguien quiere tenis?